amigos y suscriptores, me estoy escuchando yo en algún lugar. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, un video que le estamos grabando, continuación del que vieron el día de ayer, de solamente 20 minutos. Muy bien. Este, en teoría, va a durar 15, ¿ya? Ese debe durar mucho menos, sí. Exactamente. Y precisamente fue de cómo romper o cómo resetear la clave de root. Sí. No comas más sardina, ¿ok? No te acuerdes no, más. No, come más sardina. Y si no, pues no, ya, no te acuerdes más nada. Este es el proceso, ¿ya? Sí. Este es el proceso. Sí, lo que pasa, como decíamos en el video anterior, era que hay veces que tú te topas con un servidor que no te acuerdas la clave. Incluso, muchas veces, me acuerdo ahora, no es porque es tuyo el servidor. No sé si les pasa a ustedes, llegan a un lugar y la, ¿y cuál es la clave de root? Root. Root, no, ¿cómo? ¿Y hay cosas de root? El administrador se fue y no nos dejó nada. Exacto, por eso es que te llamamos, para que nos ayude. A esa hora te toca actuar y arreglarlo todo, ¿correcto? No tienes la clave, no la recuerdas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo, el proceso es muy simple. En este video vamos a ver cómo hacerlo para Debian y para Ubuntu. En el video anterior, que lo puedes buscar, tenemos cómo hacerlo para CentOS, para Alma, para Red Hat, para Fedora y para Rocky, porque todos ellos es el mismo procedimiento. Acá en el caso de Debian y Ubuntu, el procedimiento cambia, pero en sentido general es más o menos lo mismo y es muy similar para ambos casos. Como bien decía Paul, el video es muy sencillo, deben ser unos 15 minutos, ya, vamos a hacer así, correcto. El video es muy sencillo entre lo que hablamos y demás. El trabajo es muy sencillo. ¿Qué pasa? Que siempre se te olvida cómo se hace, cuál es el comando que hay que poner, qué es lo que hay que hacer para ciertos casos. Y bueno, aquí puedes hacerle bookmark y puedes pues simplemente guardarlo para cuando te haga falta. Ya sabes, ya sabes. Dale un like, comparte el video, déjalo guardadito también en tu cuenta, ¿ok? Para que vayas consultándolo cada vez que lo necesites, ¿ya? Exacto. Entonces, ¿empecemos? Empecemos. Aquí tenemos un Debian Buster, un Debian 10. Esto debe funcionar para los Debian similares de esta época y los posteriores también. Y bueno, si un día cambiara, pues, y nos acordamos, pues hacemos un nuevo video de cómo se hace. Para Debian Buster, te garantizo que va a funcionar. Digamos que no te acuerdas de la clave de root. No te acuerdas de la clave de root. Y así me acordara. Ahora el tema es que no me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo de la clave de root. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a reiniciar el equipo. Le voy a enviar control al del, ¿verdad? Control al suprimir para que arranque. Y en el gestor de arranque, en el Herub, que es el gestor que me permite arrancar varios sistemas operativos, escoger varios kernels, Herub significa Grand Unified Bootloader, en él yo voy a detener el proceso de arranque y voy a escribir una serie de comandos. ¿Cuál va a ser el proceso? Voy a llegar al Herub, voy a parar en el Herub, voy a editar el arranque y le voy a decir que arranque el shell, que el init, el proceso que él va a iniciar ya no va a ser ese bin init o systemd o quien sea, sino que va a ser bin bash. Y entonces Debian me va a presentar el bash. Y yo dentro del bash me pongo en read-write, en lectura-escritura, y procedo a cambiar la clave. ¿Ah? Y debe funcionar, debe funcionar. Fíjate que varía un poquito respecto a CentOS, pero el proceso es muy similar. Voy a enviarle control-suprimir y en el Herub flecha, ya. Acuérdate, lo mismo que en todos los sistemas que tú quieres arrancar en Herub. Aprietas bajar, subir, ¿verdad? La idea es que se quede el gestor de arranque ahí. ¿Por qué? Porque el gestor de arranque espera 3, 5, 10 segundos, 30 segundos en algunos casos, y arranca él solo. Así que tienes que pararlo. Si se te pasara, si arrancara él por alguna razón, vuelves a reiniciar y vuelves a intentar flecha abajo, flecha arriba, hasta que él se quede ahí. ¿Bien? El proceso es muy sencillo. Me voy y voy a dar editar. No sé si lo ves ahí en el párrafo abajo, abajo del azul, dice... Pulse intro para arrancar el sistema seleccionado, que es este que dice Debian GNU Linux. O E para editar las órdenes antes de arrancar. Yo voy a apretar la E. E. Bien. Y voy a buscar aquí Linux, Linux 16, algo que diga Linux. Que aquí está. Le ves aquí este que dice Linux. Esto es una gran línea que continúa abajo. Bien. ¿Por qué abajo? Porque cuando la línea es muy grande, que se va a salir de la pantalla, ves que hay un backslash al final. Eso significa que la línea continúa abajo. Voy a tratar de arrancarlo todo en read write y todo de una. Quito el quiet, quieto. El quieto ese lo quito.
¿Ves que dice read only? Le voy a cambiar a read write. ¿Ya? Y ahora le digo init igual bin bash. Es decir, el programa de inicio va a ser bin bash, de forma tal que me presenta bin bash y va a entrar en lectura-escritura. Aquí hay un detallito. Es muy frecuente que el sistema aquí te esté trabajando con una distribución de teclado en inglés. Sí. Y tú podrías tener una distribución de teclado en español, latinoamericano o algo por el estilo. Y seguramente cuando presionas el igual en tu teclado no te aparece el igual en pantalla. Entonces sería bueno que tengas la referencia de un teclado en inglés para que puedas poner tanto el igual. El slash es más fácil porque en el teclado numérico en la parte derecha tienes el slash y ese va a ser un poco más sencillo. Pero podrías usar el igual, si no me equivoco, está por aquí. En el signo de abrir interrogación, déjame probarlo. Eso, ahí, en el de abrir, en el de empieza la interrogación, ese es el igual. Exactamente. Sin shift ni nada, sin shift ni nada. O sea, justo el de derecha de la derecha del cero, en un teclado español, ¿no? Ajá. El de más a la derecha. Bueno, yo tengo el latinoamericano, perdón. El de abrir, el de abrir, sí. El de abrir, el de a la derecha. Dos a la derecha. Es abrir interrogación, sin apretar shift, fíjate, sin apretar shift, es el que sale igual. Y el slash, y el slash está abajo a la derecha, a la izquierda del shift, el signo de menos, es sin apretar shift, nada, solo así, ¿ves? Ese es el slash, ¿correcto? Por si acaso te hace falta, es verdad que la gente pasa mucho trabajo con eso. Bien, voy a arrancar con esa modificación. Esta modificación es temporal. ¿Qué significa? Que cuando yo vuelva a reiniciar, se pierde esta modificación. ¿Cómo se arranca con la modificación? Con control X. Lo puedes ver abajo, en la segunda línea dice... Pulse control X para arrancar. ¿Ves que ahí lo dice ya? Control X. Y él va a arrancar. Y me va a presentar el bash. Ya está. Él está en lectura-escritura. Si se te olvidó ponerle read-write, te tocaría remontarlo. Vamos a ver remontar. Si es verdad. A ver si está. Mira la última línea. Dice def BDA1 está en slash de tipo XT4 RW. Está en read-write. ¿Ya? Si se te hubiera olvidado, lo que te toca es remontar, como en el video anterior. Mount menos O, remount, coma, rewrite, slash. En este caso es slash, porque él no tiene enjaulamiento como en el caso de CentOS. Te cayó directo en el árbol de directorio. Perdón. Estamos viendo un ampersand ahí. Es que tengo el teclado cambiado. Es decir, está en el teclado en inglés. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Le doy enter. En mi caso no es necesario porque ya está en rewrite. Pero no molesta, ¿cómo se llama? Hacerlo de nuevo. Ves que cuando yo escribo mount, mira la última línea, la de la raíz, la de slash, dice read write. Bien, ahora procedo a cambiar la clave. Vamos a cambiar la clave. Uh-huh. Y una vez que cambie la clave, se acabó. Le puedo mandar a reiniciar. Debian se me porta un poquito pesadito. Si tú quieres más seguridad, esto no es necesario, pero a veces yo por seguridad le digo que se remonte en read only. Mount menos o remount en read only. ¿Ya? No es necesario. Esto no es necesario. Y le pongo reboot. Si no me hace caso, no me hizo caso. Te fijas, me dice, no, es que no puedo operar porque le fuerzo el reboot. Reboot menos F. Eso es force reboot. Y ahora sí le dejo arrancar. Le dejo arrancar normal, 5 segundos, 3, 2, 1, 0. Y debería entrar con la nueva clave. Vamos a probar. Ingresé. Súper sencillo. En Debian se hace de forma muy sencilla. Y en Ubuntu es muy similar. ¿No es cierto? En lo que arranca Ubuntu, Paul. Antes de entrar a Ubuntu, vamos a darle un pequeño consejito a los suscriptores. ¿Ya? Aunque me cogieron siguiendo el ritmo de la musiquita. aunque ya lo comentamos en el video anterior, creo que sí es interesante porque habrán personas que lleguen directo al de Ubuntu, Debian y no hayan pasado por el de CentOS. Un detalle que suele suceder es que cuando uno muestra este procedimiento, las personas pueden tener una sensación de inseguridad. Pueden sentir que, uy, pero tan fácil ha sido cambiarle la clave a root. Entonces es un sistema inseguro. Y nos han dicho,
tanto Ernesto como a mí, eventualmente hemos dado clases de estos temas y nos han comentado y nos han dado esa sensación. Y la explicación es que, bueno, número uno, necesitas tener acceso al proceso de arranque del equipo, lo cual en un equipo físico necesita obviamente un acceso físico, a que tú puedas tocar físicamente el servidor porque vas a necesitar arrancarlo con un teclado, con un monitor, si es que es un servidor físico. Si es que es un servidor virtual, como en este caso que estamos haciendo las pruebas, necesitas acceso al sistema de virtualización, a la plataforma de virtualización, que obviamente solo los administradores vamos a tener acceso, ¿no? No cualquiera va a tener acceso a la plataforma de virtualización para poder ver el proceso de arranque, porque si tú te fijas, de lo que se trata es de detener el proceso de arranque y ahí aplicar entonces este procedimiento para lograr la restauración de la clave. Se nos congeló el Ernesto Pérez, parece, ¿no? Se nos fue el Lepe. Sí, está cambiando la clave de ruda, así que no se preocupen, ya mismo regresa. Se nos fue el Lepe, ya enseguida regresa. Mientras... Y la otra reflexión en este sentido, Chacho, es que yo les suelo hacer una analogía. Cuando se asustan de este tema, yo les digo, bueno, pero es que si tienen acceso físico a un equipo, no necesitan ni siquiera conocer mucho de técnica, ¿sí? No necesitan conocerla. Ya cambiaste de tu clave de root. Estaba reboteando. Sí, se quedó así reboteando. Sí. Ay, lo peor es que entra así como que aquí no pasó nada, sigue Paul hablando. Sí, sí, yo me quedo tieso para que aquí no pasó nada, para que vaya, que se volvió loca la conversación. El señor, a ver, comparte pantalla. Ahí está la pantalla compartida, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí les decía, para finalizar la idea nada más, si tienes acceso físico no hace falta, si no coges del equipo, le lanzas por la ventana o le pasas un taladro y le rompes el disco duro y ya hiciste todo el daño que querías hacer. Sí. Exacto. Ah, sí, es cierto. Exacto. Exacto. Vean, aquí tenemos un Ubuntu 20.04. Debe funcionar para Ubuntu un poquito anterior y lógicamente para los futuros, seguramente. El proceso es muy similar al de Debian. No me acuerdo de la clave, perdón, no estoy enfocado aquí. No me acuerdo de la clave de root. Ya. Y una vez más, si me acordara, este no es el objetivo hoy, ¿verdad? Le voy a reiniciar y hay un tema aquí en el Ubuntu. El gerub a veces no sale. Entonces tienes que apretar espacio, dejar apretado shift, ya dejarlo apretado para que el gerub salga. Vamos a ver qué pasa. Dejo apretado shift. No, ya se arrancó. Arrancó ya. Vamos de nuevo. No hay problema. ¿Qué pasa con la ahí? Ahí sí le acerté, ¿ya? Shift. Le apreté Shift, le hice un toque. A veces es que hay que hacerlo un poquito después, un poquito antes. Pero bueno, ya la estoy. La cuenta aquí regresiva de este, no sé si se fijaron, la cuenta 30. Regresiva de Ubuntu es mucho más larga, 30 segundos. Sí. Así que el problema en este caso ya no es cogerle la cuenta regresiva, sino el Shift para que te aparezca la cuenta regresiva, justamente. Exacto. No te ves que ahí está esperando 25, ¿no es cierto? Quiero detener la cuenta regresiva, flecha abajo, flecha arriba. Me pongo sobre el kernel de Ubuntu. Nada de opciones avanzadas, nada del otro mundo. Edito, igual que en Debian, busco algo que diga Linux 16, ¿verdad? Bien, aquí hay que quitar esto de Ubiquiti, maybe Ubiquiti, hay que quitarlo. Read Write, aunque oficialmente la documentación te dice que es Read Only y después le remontas, pero bueno, vamos a probar. Read Write, init igual, bin bash. Como bien decía Paul, tienes control X para que vaya arrancando, ¿verdad? Como bien decía Paul, tienes que si el teclado está cambiado, él va a pensar en inglés, así que te toca. Asume que es un teclado en inglés, sí. Sí. Y aquí está en el bash, escribo mount. Mírala en la última línea que dice dev mapper. No le estamos poniendo para quitar, puedes dar un control L tal vez. Ahí. No, es que no se ve la línea donde estás escribiendo. Ahí se ve. Ahí. Ahora sí. Correcto. Entonces ves que dice dev mapper Ubuntu VG Ubuntu en la raíz tipo XT4 read write. Está en read write. ¿Ya? Así que yo puedo proceder. Si estuviera en read only, es que se te olvidó ponerle read write al inicio al Ubuntu, ¿ya? Entonces pones mount menos o remount read write slash. Lógicamente en mi caso no era necesario porque ya estaba en read write y verificas con mount, ves la última línea, dice read write.
¿Y ahora qué es lo que hago? Cambio la clave. Passwd. Hay quien dice, pero es que en Ubuntu se entra con otro usuario, no con root. Es verdad lo que tú dices. Pero le puedes cambiar la clave a root si tú quieres. Mira, le voy a cambiar la clave a root, ¿ya? Yo sé que en algunos casos no se puede entrar, está prohibido, no conoce. Le cambié la clave a root. Hay quien dice, no, 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 es que yo tengo un usuario de Ubuntu con el que yo entro. Y no me acuerdo. Si no te acuerdas, pues, ¿dónde es que están los usuarios? Puedes mirar en home y puedes mirar en etc passwd. ¿Ya? Miras ahí la lista de usuarios y dices, ah, sí, Pérez. No sé si ves ahí la penúltima línea. Al dice Pérez, no sé qué cosa, ¿ya? Ah, el usuario es Pérez, que es el que tiene UID 1000, porque ese es el primero que creó el usuario, el sistema, posiblemente sea ese. Passwd Pérez. Y le pongo la clave a Pérez. Que no tiene que ser la misma de root, puede ser otra. Señores, se acabó. De ahí, si tú quieres, remontas. Esto no es obligado. En read only, la raíz, y haces lo mismo que Debian, reboot. O si no te hace caso, reboot, o si no te hace caso, no me hizo caso. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Reboot menos F. Eso es fuerza del reboot. Le dejo arrancar. Bueno, no me voy a poner a esperar los 30 segundos. ¿Qué puedo hacer? Le doy enter, ¿verdad? No voy a esperar los 30 segundos. Le doy enter. Y puedo entrar ahora con el usuario mío, Pérez, que ya averigué cuál fue y le cambié la clave. O puedo entrar con el usuario root. Vamos a entrar con Pérez. Ahí ingresé con Pérez. O también con root. Root. Porque recuerden que yo le cambié la clave tanto a root como a Pérez. Ya, pues, así es de sencillo cambiar la clave en Debian o en Ubuntu. Es súper fácil. Y como conversaba Paul en intermedio, ¿verdad? Que yo estuve por ahí. La idea es que hay que tener seguridad física para el equipo, no solo la lógica. El equipo tiene que tener barreras físicas para el ingreso, de forma tal de que no cualquiera pueda acercarse a él y escribir estos comandos, o no cualquiera pueda acercarse a él y robarse el equipo, o no cualquiera pueda accederse a él y meterle con taladro o una mandarria o un martillo, etcétera. Siempre tiene que haber seguridad física. Ya vieron que es muy sencillo cambiar la clave en Ubuntu, en Debian y en los sabores de Ubuntu. Tiene que ser igual a esto. Cualquier sabor de Ubuntu que se base en Ubuntu 20.04, tiene que ser igualito la forma de cambiar la clave. Esperamos que les haya gustado, ¿correcto? Seguro. Así que déjanos un buen like, que eso nos ayuda mucho. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.